Say praise the Lord. You may be seated. Puede tomar asiento. Praise God. Praise the name of the Lord. This is the living church of God. Esta es la iglesia viva del Señor. Amen. This is not a dead church. Esta no es una iglesia muerta. Because we have a living head. Porque tenemos una cabeza que está viva. And this head is well. Y esta cabeza está bien. Sí, amén. There's no trouble with the head. No hay problemas en ella. Amen. There's no problem with it. Amen. No hay amen. Did you say amen? Amen. Amen. And if the head is well, y si la cabeza está bien, the whole body should be well. Todo el cuerpo debe estar bien. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Nobody would be complete without the head. Porque un cuerpo no estaría completo si no tuviera su cabeza. Amen. 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 And we need to understand the importance of the Word of God. Y necesitamos entender la importancia de la palabra de Dios. And how the Word of God explains the doctrine. Y cómo la palabra de Dios explica la doctrina. And the many usages and the phrases and the symbolism that it uses in order to convey a message. Y los símbolos que usa para poder transmitir un mensaje. God knows how to teach. Porque Dios sabe cómo yes, enseñar. Amen. Yes. Praise the Lord. Yes, amen. Jesus knows how to teach. Yes. Jesús sabe cómo enseñar. Yes, amen. Yes. Our bodies are a teaching. Porque nuestros cuerpos son una enseñanza. Mm. Praise the name of God. He made us in such a way that our own bodies may teach us. Él nos hizo de tal forma que nuestro cuerpo mismo nos enseña. Praise the name of God. Mm. Amen. God is so wise. Porque Dios es tan sabio. Hallelujah. That every single corner, every member, every thing that is in us. Porque cada esquina, cada miembro que tenemos en nuestros cuerpos teaches us something. Nos enseña algo. Praise the name of the Lord. Because everything that the Lord does, He does it with a purpose. Porque todo lo que el Señor hace, lo hace con un propósito. Amen. Hallelujah. When God created man and the woman, the man, cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, He created the man to His own image. Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Mm-hmm. To His own image and likeness. A su imagen y semejanza. Hallelujah. So God Himself, entonces Dios mismo, through us, a través de nosotros, is teaching us who He is. Nos está enseñando quién es Él. Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. We're not saying that we are gods. No estamos diciendo que somos dioses. But He made us in order for us to understand who He was, how He works. Pero Él nos hizo de forma que nosotros entendiéramos quién es Él. Amen. Amen. We are made. We have a skeleton. Somos hechos y tenemos un esqueleto. Amen. How many of you have a skeleton? ¿Cuántos aquí tienen un esqueleto? Amen. For some people it's more evident than others. Yes. Uh-huh. But we all know we have a skeleton. Pero todos sabemos que tenemos un esqueleto. We all have an internal system, internal organs. Y todos tenemos órganos internos. What we call internal vital organs. Lo que llamamos órganos vitales. We all have muscles. Todos tenemos músculo. We all have flesh. Todos tenemos carne. And that's what the body is. Y eso es lo que hace, conforma un cuerpo. Praise the name of the Lord. And that's very nice. Y eso es muy bueno, muy bonito. Some people even try to adorn it, to transform their skeleton. Y hay algunas personas que tratan de adornarlo y cambiarlo un poco. The skeleton, for instance. El esqueleto. Some people try, sometimes the internal organs, they go out of function and they have to take it away, some of those organs, or replace them. En algunas personas, algunos órganos fallan, entonces van y para que se los cambie, se los
reemplace. Some of them even pretend to upgrade their organs. O algunos simplemente quieren mejorar sus órganos. Some people remove or develop their muscles. Algunas personas desarrollan más músculo. Amen. Some people adorn in a artistic way, bad artists, their flesh. Y algunas personas adornan artísticamente, arte malo, su cuerpo. Trying to improve the work of art that the Lord has done. Tratando de mejorar la obra de arte que el Señor ha hecho. But you cannot improve what God has done. Pero no podemos mejorar lo que Dios ya ha hecho. Amen. Amen. If you look yourself in your mirror and you don't like what you see, si usted se mira en el espejo y no le gusta lo que usted ve, don't try to change yourself. No trate de cambiarse. Just pray to the Lord to change your sight. Solo pídele al Señor que cambie tu visión. Pray in the name of the Lord. All of these things, man has done something with it. Porque de todas estas cosas, el hombre ha tratado de hacer algo con ellos. Ah, but with the head. Pero con la cabeza. It's another thing. Eso es otra historia. Oh, you don't mess around with the head. Porque usted no está por ahí haciendo cosas con su cabeza. You don't play with the head. Usted no juega con la cabeza. Your body is not complete without the head. Porque un cuerpo no está completo sin la cabeza. And a working head. Y una cabeza que funcione. Because the life comes from the head. Porque la vida viene de la cabeza. The function comes from the head. El funcionamiento viene de la cabeza. Because the head is the operating system of the whole body. Porque la cabeza es el sistema operativo de todo el cuerpo. Amen. Once the head is dead, the whole body is dead. It's not functioning, it has no purpose. Y cuando la cabeza muere, ya el cuerpo está muerto y ya no hay función, no hay movimiento. Praise the name of the Lord. Can you say amen? Amen. Hallelujah. In Ephesians. Y en Efesios. In Ephesians chapter 4, Efesios 4, verse 15, versículo 15. Praise the name of the Lord. It says that we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by trickery of men in the circle. Cunning, craftiness, or deceitful plotting, but speaking the truth in love, may grow up in all things into him who is the head, Christ. Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. From whom? The head. ¿De quién? From whom the whole body joined and knit together by every joint supplies according to the effective working by every which every part does its share cause growth of the body for the edifying of itself in love. Verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Praise the name of the Lord. Alabanzas al Señor. From whom the whole body joined and knit together. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. And I like this expression in this version. It says knit together. Y me gusta esa expresión que dice aquí que está tejidos juntos. It's like the Lord knit us together. Es como si el Señor nos hubiera tejido juntos. Praise the name of the Lord. Our whole body. Todo nuestro cuerpo. I remember once my wife, she was doing cross stitching. Y me acuerdo una vez que mi esposa estaba haciendo cross stitching. Punta cruz. And she loved it. I think she still loves it. Y a ella le gustaba y creo que todavía le gusta. But she stopped. Pero ya paró de hacerlo. And she had to be very, very, very meticulous. Y ella about tenía it. Que hacer todo muy minuciosamente. Because she was doing something, she was
creating an image. Porque ella estaba haciendo algo, una imagen. And she had to put the point right on the right place, but she had to be very meticulous. Entonces ella tenía que poner el punto exactamente en el lugar correcto. And if she made a mistake here and she didn't notice that she continued, she had to go back. Y si ella cometía un error aquí y seguía y no se daba cuenta, cuando caía en cuenta tenía que devolverse. Yes. That's how meticulous doing cross stitching or even knitting at something. Así es como es de delicado el hacer punto en cruz o las cosas así parecidas. Praise the name of the Lord. And this is how the Lord sees us, or He works in us. Y así es como el Señor trabaja en nosotros. This is how the Lord works in the church. Y así es como el Señor trabaja en la iglesia. He's knitting us together. Nos está tejiendo. Amen. Amen. Your brother that is next to you, he's knitting you to him. El hermano que tú tienes al lado, el Señor te está tejiendo a él. And don't think he's going to make a mistake, because the head is never wrong. Y no crea que Dios está cometiendo un error, porque la cabeza nunca se equivoca. Amen. Praise the name of the Lord. It says, from whom? From the head. The whole body joined and knit together by every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amen. Praise the name of the Lord. So we are in the church. Entonces estamos en la iglesia. It doesn't matter where you come from. Y no importa de dónde tú hayas venido. Because the church is not this only. We are a greater body. Porque la iglesia no es solamente nosotros, sino que somos un cuerpo grande. Part of the church is right here. Parte de esa iglesia está aquí. The church is not an organization. Porque la iglesia no es una organización. The church is not a building. No es un edificio. The church is you and I. Porque la iglesia somos tú y yo. But we have a head. Pero tenemos una cabeza. Praise the name of the Lord. Alabanzas al Señor. And the Lord is using the ministry. Y el Señor está haciendo, usando el ministerio. Different ministries. Diferentes ministerios. Praise the name of the Lord. And it is through the ministry that the Lord is knitting us together. Y es a través de estos ministerios que el Señor nos está tejiendo juntos. You understand what I'm saying? ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Amen. Praise the name of Jesus. Alabanzas al Señor. That's why it says in chapter 4:11, just before he says, and himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Y en el verso 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. For the equipping of the saints, for the work of the ministry. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hallelujah. For the equipping of the saints. A fin de perfeccionar a los santos. For the work of the ministry. Para la obra del ministerio. So who's equipping the saints? Entonces, ¿quién está perfeccionando a los santos? The ministry. El ministerio. Through the head. A través de la cabeza. Praise the name of the Lord. For the work of the ministry. Para la obra del ministerio. For the edifying of the body of Christ. Para la edificación del cuerpo de Cristo. So we all come to the unity of the faith and knowledge of the Son of God. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. To a perfect man. A un varón perfecto. Aleluya. Amén. The church is going to become that perfect man. Y la iglesia va a llegar a ser ese varón perfecto. Amen. The church is going to be that glorious perfect man. La iglesia va a ser ese varón glorioso y perfecto. Praise the name of the Lord. To the measure of the stature of the fullness of Christ. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. The church is going to attain that stature. Y la iglesia va a obtener esa estatura. But right now we have to live according to what the Lord has said in the word. Pero ahora debemos de vivir de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado en su palabra. We have to live by faith. Debemos vivir por la fe. That's what living by faith is. Y eso es lo que vivir por la fe es. So we could say, I am perfect entonces, in Christ. Podemos decir, somos perfectos en Cristo. Amen.
Even though you look at yourself in the mirror and you only see that your fading image, something that is need to be perfected, but in Christ we are perfect. Por eso es que nosotros a veces nos vemos en el espejo y vemos algo que debe ser perfeccionado, que necesita perfeccionarse, pero en el Señor somos perfectos. Christ is still working in us. El Señor todavía está trabajando en nosotros. Aleluya. Through the power of the Holy Ghost. A través del poder del Espíritu Santo. Using his ministers. Usando sus ministros. Aleluya. Knitting together. Nos está tejiendo. Hallelujah. Praise the name of the Lord. And all the message, all the information, how it's done, every detail is given by the head. Y todo el mensaje, todas las instrucciones, todos los detalles son dados por la cabeza. The head of the church is not the Queen of England. Porque la cabeza de la iglesia no es la reina de Inglaterra.